¡Partida! Allá vienen los competidores de la octava carrera de Gulfstream para recorrer 1000 metros. Retrasa la yegua Verones Sesco, queda en el último lugar junto a Never Satisfy. Así vienen a cubrir los primeros metros del recorrido. Y es Magni Loken quien viene al primer lugar. En el segundo se viene ubicando la yegua Living Water a tan solo pescuezo. En el tercero queda la número 3 a unos 3 cuerpos. En el cuarto a unos 6 cuerpos progresa la yegua Always Gambling junto a la yegua Verones Sesco que se recupera. Y Never Satisfy en el último lugar a unos 9. Así vienen a cubrir los primeros 400 metros y lo hacen en 24 segundos exacto. Eso marca el teletimer con la yegua Living Water adelante, girando la última curva, ingresando a la recta final de Gulfstream Park. Domina Living Water desde el fondo a la número 3 y Always Gambling por dentro. Progresa con fuerza contra Living Water que se defiende. Always Gambling entre dos contra Living Water. Domina Living Water. Always Gambling emparejando, pasando, se resiste el 3, pero ganó Always Gambling. Segunda, Never Satisfyer en pasada final. Tercera, la número 3. Cuarta, Living Water. ¡Qué carrera, señores!